me apetece hablar son las migraciones. Lamentablemente estamos repletos de informaciones que tienen que ver con fenómenos migratorios. Y es que, si hacemos una reflexión, nunca antes del presente las migraciones han sido tan intensas. Los grandes movimientos de población que se han dado en el mundo, y ya hemos hablado en estas lecciones sobre la expansión de Bantú o sobre la expansión de nuestra Indonesia, no han alcanzado cantidades de población tan grandes como las que hoy se mueven de un sitio a otro. Las migraciones además tienen una serie de causas que están bastante claras. La primera es la migración económica. Migración económica que además es difícil controlar porque los países más desfavorecidos conocen de primera mano nosotros. ¿Cómo vivimos nosotros? Que nosotros vivimos muy bien. No son ignorantes a esto, porque lo primero que tienen capacidad es de contemplar las teleseries de ficción norteamericanas, donde ven qué casas se tienen en este lado del mundo, y claro, eso empuja a mucha gente en su búsqueda del bienestar a migrar hacia esos países ricos. Pero también hay un montón de refugiados que tienen que ver con los conflictos armados que desafortunadamente cada vez vemos más en los medios de comunicación de masas. Cada vez que se desata alguno de estos conflictos armados, hay millones de personas que se ven obligadas a desplazarse de sus sitios habituales de residencia. También hay cierta tendencia, aunque tiene que ver con la migración económica, hacia regiones con baja natalidad y mayor esperanza de vida. Sabiendo además que los inmigrantes suelen adoptar muy rápidamente las costumbres del país de recepción. Es decir, que es frecuente que inmigrantes que proceden de países con altísima natalidad en muy poco tiempo se adapten a los valores de natalidad. En una sola generación se adopten a los valores de natalidad que conocemos nosotros en nuestra tierra. Y con el disfrute de la sanidad moderna, pues por supuesto también alcanzar una mayor esperanza de vida, como hablábamos en los gráficos anteriores. También hacia zonas urbanas. Parece que las zonas urbanas son las zonas de grandísimas oportunidades, o así las conceptuamos los que vivimos en este lado del mundo, pero realmente las zonas urbanas en los países en desarrollo no son tanto fuente de oportunidades como fuente de potenciales desgracias. La gente vive demasiado hacinada, es imposible obtener recursos del medio yendo a la naturaleza por ellos. Pensemos en una ciudad como la capital de Nigeria, Lagos, con probablemente 10 millones de habitantes, con un escaso servicio de saneamiento y de alcantarillado, con una mala distribución de agua, con una mala distribución de energía, y cómo hacen 10 millones de personas si tienen que ir a buscar venia. ¿Cuántos se tienen que desplazar para conseguir venia? 10 millones de personas para todos ellos. Así que la migración hacia zonas urbanas, que nosotros entendemos como un beneficio, nosotros nos trasladamos a zonas urbanas para vivir mejor, pues eso en otras latitudes no siempre parece que se logre de una manera muy clara. Si unimos estos dos últimos argumentos, que por un lado las migraciones son más intensas que nunca, y por otro lado, que tenemos todos el modelo de vida que queremos seguir, llegamos a la conclusión de que cada vez va a haber mayor hibridación, mayor mezcla entre poblaciones, algo que puede ser muy saludable, al menos desde mi punto de vista, y además que también desde el punto de vista de la asignatura, pues vamos a perder la mayoría de las pistas que tenemos todavía sobre cómo se han producido esas antiguas migraciones que han dado lugar a la colonización de todas las tierras en la actualidad. Toda esa mezcla seguramente acabará cubriendo, acabará tapando la diversidad biológica humana hoy desde el punto de vista genético, pero también desde el punto de vista fenotípico. Probablemente todos acabemos con un color de piel uniforme. ¿Gracias a qué? Pues a que la capacidad de movimiento de las poblaciones humanas ahora está muy favorecida por los medios de transporte y tal y como los conocemos, por los aviones y esas cosas. Desde luego quedarán a extinguir o al borde de la desaparición todas las poblaciones que no tengan un número de individuos, una masa crítica para sostenerse, que no puedan compensar esa migración que cada vez tiene mayor alcance. Y, por supuesto, desde el punto de vista de los antropólogos, pues nos olvidaremos de antiguas tradiciones o antiguas inclinaciones a la clasificación tipológica de los individuos, porque ese aumento de la mezcla, ese aumento de la hibridación, lo que nos dará será origen a una dificultad de establecer tipos concretos o clasificaciones, más todavía de lo que hemos comentado en esta clase, que suele ser. Bien, hemos hablado desde los primeros días de que la diversidad humana hoy se interpreta en términos de climas, patrones de cambio gradual en todas las variables, y también hemos hablado de polimorfismos. Los polimorfismos son esas variaciones que hay en moléculas concretas que no dependen del ambiente directamente, no dependen del desarrollo.
Bien, bueno, dos ejemplos de la existencia de polimorfismo sería la hemoglobina, con cientos de variantes, o los grupos sanguíneos, que sabemos que funcionan para unas poblaciones y para otras de manera distinta, como muestra este gráfico. Cada una de las poblaciones procedentes de alguna región concreta del mundo tienden a agruparse y a poseer proporciones de los sistemas AB0, que están representados en este triángulo, más parecidas entre sí. Bien, decían que estas clinas y estos polimorfismos, como en ese mapa de Japón, podemos ver que se superponen. Aquí realmente tenemos unas isocurvas que representan niveles similares del porcentaje del grupo A y vemos cómo se reparte de una manera concreta a lo largo de toda la geografía de Japón. Es decir, hay unos polimorfismos que se reparten en la geografía de forma lineal. Estamos superponiendo los dos tipos de variación. La variación no es del estilo interruptor desde el punto de vista poblacional, sino que se reparte geográficamente con una tendencia a ser más grande en determinados puntos y más pequeña en otros. Bueno, ¿por qué sabemos todas estas cosas? Bueno, pues porque hace años se desarrolló una técnica en la biología molecular, que es esa que conocemos por la sigla PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Esto es una cosa relativamente reciente, que se conoce desde los años 80 del siglo XX, y que se debe a ese señor, Carl Lewis, como gran promotor o defensor de esa técnica, que no es ni más ni menos que una manera de multiplicar una secuencia concreta de material molecular. Todo esto de la PCR ha venido a auxiliar la mayoría del conocimiento que tenemos ahora sobre la diversidad genética de las poblaciones, que la mayoría de las veces se refiere a estudios relativos al ADN mitocondrial y en otras ocasiones al cromosoma Y. Puedo hacer la pregunta en qué se diferencian uno y otro. Pues está muy claro, la herencia del ADN mitocondrial es la que nos viene por vía materna y la del cromosoma Y solo nos puede venir por vía paterna. Así que estos dos tipos, estas dos variabilidades distintas, nos sirven para hacer todos esos mapas de haplogrupos y haplotipos que hemos visto a lo largo de la asignatura. Los polimorfismos genéticos, bueno, pues responden a muchos tipos. Yo ahí dejo una serie de siglas, simplemente como información para quien quiera tener más interés y que a qué responden cada una de esas siglas, que ya no forman parte de mi interés en la asignatura, nada más para que suenen, eso de los SNPs, que son los SNPs. Y los haplotipos, pues también hemos hablado mucho de ellos, porque son combinaciones de elementos genéticos que difícilmente se recombinan, de manera que permanecen puros y han ido surgiendo en determinados momentos. Ya hemos hablado de todos los haplotipos L del ADN mitocondrial en África y de cómo cada uno tiene una datación aproximada de aparición. Incluso pues algunos nos ilustran sobre retornos a África desde Asia, como es el haplotipo U6. Bien, no olvidemos la desigualdad a la que se hizo referencia aquí desde el primer día, porque cualquiera de las poblaciones en la que valoremos cuál es la proporción o cuál es la variación entre haplogrupos, sea de cromosoma Y, sea de ADN mitocondrial, nos va a dar como resultado que observaremos que la variación dentro de los grupos es tan grande como la variación entre los grupos, por lo menos tan grande. Y esto difícil nos pondrá el hacer clasificaciones como en el siglo XIX, sí que se hicieron todas las clasificaciones raciales. Para eso necesitaríamos que la variación entre grupos fuera mayor que la que sea dentro de los grupos, que los grupos fueran muy uniformes. Pero resulta que no, que los grupos por dentro no son tan uniformes como nosotros creemos, y como ya vimos en las lecciones del siglo XIX, cuantos más caracteres metamos en juego, más difícil va a ser ningún tipo de clasificación tipo. Bien, bueno, sabemos que algunas de estas variaciones pueden tener valor adaptativo, con lo cual es fácil entender por qué se pueden consolidar en una determinada localidad geográfica. En el Mediterráneo tenemos el gen de la beta-talasemia, la glucosa sulfosfato deshidrogenasa, o en África todo lo que tiene que ver con la sinodo y los distintos tipos de hemoglobinas. Bueno, con respecto a la investigación en estos temas de genética, pues yo estoy convencido que todo el mundo habrá oído hablar de cuestiones tan de actualidad como el proyecto Genoma, en el que se busca conocer cuál es el conjunto de genes que tiene un humano y para qué sirve cada uno, y determinar además su propia secuencia. Y también podemos hablar de otro proyecto, un poco menos conocido, el proyecto Diversidad Genómica Humana, en el que se pretende estudiar a individuos de todos los grupos humanos
que podamos distinguir en el mundo para ver cuál es el alcance de esta diversidad. Yo estoy seguro que en el futuro estos dos proyectos pues, nos darán conclusiones que será muy interesante revisar en estas clases. ¿Dónde hay límite en los estudios genéticos? Realmente nos podemos plantear si todos los estudios genéticos tienen buenas intenciones y hasta qué punto hay algunos límites de tipo ético en estos estudios. Pero no solo los límites éticos, sino también los límites técnicos. Es verdad que la genética pues, es una ciencia que tiene un recorrido relativamente corto y, como nos dice este señor, pues hay mucha discusión sobre la genética, la clonación, los OGMs y uno de los grandes problemas es que sabemos poco. Todo el mundo creyó que una vez que conociéramos la secuencia completa del genoma entenderíamos todo, pero no entendemos básicamente nada. Y si este señor no fuera Sidney Brenner, pues... Si lo tienes, pues es una opinión que hay que tener en cuenta a la hora de valorar cuál es nuestra capacidad en estos estudios. Sobre todo cuando cada vez más disponemos de nuevos hallazgos que nos hablan de nuevas variaciones o nuevas condiciones a las que pueden estar sometidos, por ejemplo, los ADN mitocondriales. En esta noticia del Diario Médico se comenta un artículo de Science reciente en el que se habla de la influencia del clima en el ADN mitocondrial. Si hay una influencia climática, todo esto que hemos hablado de los polimorfismos, el ADN mitocondrial y el cromosoma Y, qué posibilidades de cambiar puede tener con el tiempo, bueno, son cosas que realmente ahora no podemos valorar y que poco a poco, con el avance de estas disciplinas, iremos pudiendo valorar en su justa medida. Y mientras tanto, pues cosas muy diversas también que llegan a la humanidad. El Vaticano saluda a la hermana extraterrestre. El astrónomo de la Santa Sede, no sabía que la Santa Sede, si tuviera un astrónomo, acepta que haya vida en otros planetas porque nadie ha limitado la libertad creadora de Dios. Claro, por supuesto, le vamos a poner puertas al campo. O sea, Dios puede crear humanos allí donde quiera, por eso es Dios. Bueno, como último tema para hoy, quería hablar también de la diversidad cultural, porque si la pérdida de diversidad biológica pues, se tiene en términos generales como una catástrofe ecológica, pues la diversidad cultural de los humanos también es un problema, porque si la perdemos, lo que vamos a hacer es dilapidar un capital que se ha acumulado durante siglos y siglos y milenios de relación directa con medios particulares y esas adaptaciones que en nuestro aspecto tienen tanto que ver con el ambiente físico como con el ambiente cultural. Bueno, yo creo que realmente con respecto a la cultura deberíamos tener otro tipo de atenciones. Son muy llamativas todas las noticias que tienen que ver con la desaparición de lenguajes en el mundo. Hay un montón de lenguas que están en desaparición y al final vamos a hablar todos pues una especie de spanglish un poco cutre, si se me permite el término, que nos va a servir para comunicarnos a duras penas y sin embargo vamos a perder la riqueza de esa experiencia y ese intercambio con el ambiente que se ha tardado tantos cientos y miles de años en acumular. ¿Qué podemos decir de la evolución cultural? Bueno, ya sabemos que el arte contemporáneo tiene estas cosas y de vez en cuando encontramos este tipo de obras en alguna galería o en alguna exposición a un precio exorbitante. Muchas veces nos cuesta entenderlas y en este caso más porque son obras de arte realizadas por un chimpancé. Yo no sé hacia dónde va la evolución cultural, pero encontrar en una galería obras realizadas por un chimpancé, insisto, con los precios bastante elevados que muchos artistas humanos desearían, pues es una cosa que me llama la atención. Bien, bueno, esto son las pocas cosas que quiero contar hoy, poniendo como última diapositiva esto de la cultura occidental. ¿Por qué tendemos todos hacia un modo de vida tan uniforme? ¿Y por qué todos estamos tan, si lo queremos decir así, americanizados? Algo que se ve en todos los sitios. ¿Por qué la cultura occidental ha conseguido imponerse frente al resto de culturas tradicionales y dejarlas en posiciones completamente residuales? Pues es algo que también nos deberíamos plantear, porque también forma parte de la diversidad humana. Así que hasta aquí las cuestiones para tratar hoy. Mañana seguiremos con otros temas controvertidos.